standing around outside the club, wishing everyone knew who he was. But that day soon come. Steady trying to get some love, no one cares when you ain't got none. When you get it, they all come. They'll say you won't make it, judge you from your past. They'll... Nos encontramos en el estudio fotográfico de Mariano García, para mí uno de los mejores fotógrafos de Mar del Plata. Recién acabamos de presenciar una producción. Que fue una producción, una campaña, una producción personal. Era una modelo que quería un book personal. Exacto, sí, un book para uso personal de la modelo. Contame exactamente cuáles son las cosas a tener en cuenta fundamentales a la hora de elegir hacerte un book. Lo mínimo que tengo que saber para hacerme un book correctamente. Bueno, mira, maquillaje, peinado, por ejemplo. Muy importante, preferentemente que esté realizado por una profesional. Y bueno, y tener dos o tres variaciones, por lo menos, para que se puedan ver diferentes cambios, looks, digamos, de la modelo. Ropa, lo mismo. También, dos o tres cambios. Lo ideal es que la ropa sea una ropa que estilice, que destaque la figura. Y por ahí, lencería o malla también. Siempre es importante el trabajo... También en este caso por ahí nosotros realizamos las producciones juntos, pero en otros casos puede suceder de que es importante la parte de producción, o sea, que haya alguien que se encargue de lo que es, como dijiste recién, el maquillaje, el peinado, pero también todo lo que es la preproducción del vestuario y demás. ¿Cómo lo ves eso vos? Y lo que pasa es que si vos sos una modelo que ya hace 10 años que desfilás, probablemente te sepas maquillar, sepas cómo posar, sepas cuál es tu mejor ángulo, pero en el caso de chicas por ahí que no tienen tanta experiencia, obviamente que lo ideal es que el maquillaje lo haga una maquilladora profesional o una persona que sepa, que te asistan, que te den un consejo, esto te queda bien, esto te queda mal, esto te conviene por tal motivo, esto no, por tal... Claro, siempre el asesoramiento es lo más importante, para que cada uno, digo, cumpla su rol. Y por supuesto, si no tenés experiencia, y más si vos vas a competir en un mercado donde hay gente que por ahí sabe y... Igual te digo que teniendo experiencia también es lindo que a uno lo mimen y también es lindo de que yo también me gusta ir y sentarme y que me maquillen y que me peinen y que me vistan y yo ir y posar nada más. Claro, por supuesto, a todas las mujeres les gusta. Yo por ahí veo más lo técnico, ¿viste? Pero sí, obviamente que a ellas también les gusta. Que es que a veces que el fotógrafo... Dándole, ¿viste? Ponete así o esto. Eso. Sí. Porque a veces que el fotógrafo tiene que estar... sola. No, la ropa y la etiqueta y el pelo. A ver, entonces está bueno que el fotógrafo esté con solo la mirada en la cámara, focalizado en la luz y en lo que tiene que estar focalizado. Es bárbaro, porque la verdad que sí, yo... Quizás podría hacer todo, pero tengo muchas cosas en las que concentrarme ya. Ya yo como fotógrafo de por sí, lo que es, como decías vos, la iluminación, el encuadre, claro. La expresión. Si puedo por ahí, digamos, sacar eso de mi cabeza y dejárselo a otra persona, y obviamente que voy a trabajar mucho más cómodo. Contame, Mariano, el ideal de la cantidad de fotos. Una modelo quiere hacerse un book y por ahí se confunde la cantidad con la calidad. Y mira, está bueno tener algo de variedad, por supuesto, porque depende del tipo de trabajo al que, digamos, cuando vos presentás un book, depende del tipo de trabajo, es el tipo de fotos que te van a pedir. O sea que está bueno tener variedad, pero no es necesario mucha cantidad. Si vos, por ejemplo, presentás 10 fotos y 3 están espectaculares y las otras 7 están buenas, lo que va a pasar es que la gente se va a quedar con las buenas. O sea, esas 7 van a bajar el nivel de las otras 3. Entonces, como dice el dicho, menos es más. Quizás conviene 3 fotos que sean espectaculares, entonces la gente se va a quedar con... le queda espectacular en la cabeza. No tiene más fotos para comparar.